Hoy estamos en una reunión en el sector La China con las autoridades del municipio de Bello. Vino el presidente, vino el subsecretario de Servicios Públicos y hoy estamos dando aquí la cara para mirar con la comunidad cómo llegamos a una alternativa que pueda mitigar por fin la problemática que ha tenido por años el acueducto de La China, tanto al lado de Bello como al lado del municipio de San Pedro de los Milagros. Han habido muchas administraciones de Bello, de San Pedro, que han tenido la voluntad, pero no se ha dado. Hoy estamos jalonando esta alternativa para mirar si entre los dos municipios por fin podemos construir este acueducto que tanta falta hace a las dos comunidades. Hay que mirar cómo dentro del plan de desarrollo que ya lo presentamos al Consejo Municipal, dejamos la herramienta para poder construir este acueducto en compañía con el municipio de Bello. Yo veo muy buena participación, muy buena voluntad de la comunidad, muy buena asistencia, y yo creo que esto es importante porque las voluntades están dadas entre el municipio de Bello y el municipio de San Pedro, ¿no? Es muy importante para nosotros como Consejo Municipal apoyar estos proyectos tan importantes. Ustedes saben que estamos en un Estado social de derecho y las comunidades tienen el derecho al agua, que es un recurso vital, y el Consejo Municipal del municipio de San Pedro de los Milagros está dispuesto, los 13 concejales, a hacer un gran aporte a este proyecto tan importante que viene desde hace años muy atrás bregándose a consolidar y no se ha podido hacer. Yo creería que este es el momento de que estas comunidades dejen de sufrir por el agua potable y estamos prestos al 100%.